Bienvenido a tu horóscopo de Bolivisión. No olvides lo importante que es rodearte de buena energía. Es el inicio hacia el camino de una vida más feliz. Las personas podemos emprender esta ruta en el momento que lo deseamos y siempre que nos encontremos preparadas para ello. Se trata de un proceso lento que requiere de constancia y mucha perseverancia. Pero todo es cuestión de ponerle ganas. Revisemos qué tienen preparado los astros para ti en 3, 2, 1. Contarás con la influencia de Marte, que se encuentra en tu casa de la profesión y que te aportará toda la fuerza y la energía necesaria para sacar adelante tus proyectos más ambiciosos. Pero recuerda que la influencia del planeta guerrero tiene también un lado negativo, dependiendo de cómo utilices esa energía. Controla tu impulsividad a la hora de relacionarte con tus compañeros o colegas de profesión, ya que si reaccionas con cierta agresividad o tratando de imponer tu opinión, podrías encontrarte con su rechazo y generar un conflicto con ellos. Será una semana tranquila, en la que podrás planificar tus próximos pasos para intentar aumentar tus ingresos, o tan importante como eso, reducir tus gastos. Ahora que se avecina la locura de las compras navideñas, necesitarás organizar bien tu presupuesto. Un aspecto a tener en cuenta será la entrada de Júpiter, el planeta de la abundancia y buena suerte en tu signo. El amor tiene relación a cómo te has visto en un espejo. Es posible que te des de topes si encuentras que estás descuidado, desalineado y sin quererte. Ponte guapo para ti. Haz que todo se dibuje de una mejor manera, con una plenitud tan extraordinaria que quien llegue para ti sea al menos igual que tú. La luna tiene para ti todo lo mejor, para que así estés en amor. Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Red Bolivisión.